Hola, vamos con este panino, que no es otra cosa que un bocadillo con un par de peculiaridades que ahora mismo os cuento. Vamos a empezar haciendo el pan y una vez más nos ayudamos de la Chef Sense. En el bol ponemos el agua, la levadura de panadero, también podéis utilizar fresca, y la miel de caña o melaza. Creo que también sería buena idea añadir el aceite de oliva porque así luego es más fácil integrar bien todos los ingredientes. Como veis, lo mezclamos bien y después añadimos la harina. Podéis comprar harina de panadero. Yo pongo 250 gramos de fuerza y 250 gramos 00. Y lo amasamos hasta tener una masa compacta y homogénea. En ese momento añadimos el aceite, que ya os digo que hubiera sido mejor añadirlo al principio, y la sal, que la añadimos después porque no se lleva muy bien con la levadura, así que nos interesa que durante los primeros minutos pues la levadura no esté con la sal. Lo amasamos unos 15 minutos y queda una masa muy hidratada. Enharinaros las manos para que no se os pegue. La doblamos sobre sí misma y la vamos a dejar fermentar cubierta con papel film para que no se seque la parte exterior, y la dejamos hasta que duplique su tamaño, un par de horas más o menos. Pasado ese tiempo, vamos a formar los bollos individuales. Hacemos 4 porciones y vamos a poner sémola de maíz en la bandeja, que así, además de no pegarse, le da un toque peculiar al bollo. Y ahora formamos los bollos, ya veis que doblando sobre sí mismos y cerrando bien la parte inferior. Espolvoreamos un poco más de sémola y volvemos a cubrir con papel film y lo dejamos fermentar otra hora. Pasado ese tiempo, con ayuda de un cuchillo, yo utilizo una cuchilla de afeitar, hacemos unos cortes en forma de cruz en la parte superior. Tenemos el horno precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo, y ya veis que tenemos una bandeja alta con un poquito de agua para que haya algo de vapor, y lo vamos a dejar 50 minutos. A la mitad aproximadamente, dejar solo calor abajo. Y mientras vamos a preparar los ingredientes para el panino. Vamos a hacer un queso picante con alegrías riojanas. Ya sabéis, guindillas picantes en conserva. Las picamos bien. Y las mezclamos con el queso curado, que como veis está cortado en mini cubos. Añadimos un pellizco de sal y un chorrito de aceite y lo mezclamos bien. Pasados entre 45 y 50 minutos, retiramos el pan . Lo dejamos enfriar y ya podemos preparar el panino. Evidentemente, añadid los ingredientes que más os gusten. Os recomiendo la mozzarella porque, como luego lo tostaremos, fundida queda muy rica. Pero vamos, este es de tomate,
alcachofa en conserva. Lechuga. Y el queso picante. Y ahora vamos a tostar el pan sobre una parrilla. Para que quede bien marcado, le ponemos una sartén de hierro encima para que haga presión. Primero por un lado y luego por el otro. Y esto ya está. Pues no sé si es muy buena idea encender el horno con estos calores, pero bueno, el resultado tiene buena pinta. Vamos a probar. Bien, el resultado es el esperado, esponjoso por dentro y muy crujiente por fuera, sobre todo la capa como de 2-3 milímetros de fuera. Tiene que quedar muy tostada para tener, me va llegando el picante, para tener ese crujiente que juega también y contrasta. Bueno, aquí pues el bocata que os hagáis pues tendrá el sabor que tenga. Lo del queso picante a mí me parece buena idea porque me gusta mucho. Y si tuviera que poner una pega, pues diría que la miga está un pelín espesa. Pero oye, está muy bueno. ¡Maldita mosca! Y si tuviera que poner una pega, pues... igual la miga está un pelín demasiado espesa, ¿no? Debería haber dejado fermentar algo más. Pero oye, que está muy rico. Que vaya bien, hasta luego.